Voy a invertir los términos habituales de la presentación del programa. Comienzo por el tema, que se trata de uno tan amplio y diverso como complejo, el lenguaje humano. Me anticipo a decirles que en la medida que el tiempo lo permita, nuestro invitado mostrará que es posible promover la apropiación social de la ciencia. Doctor Adolfo García, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, ¿cómo va eso? Muy bien. Es un gusto realmente tenerte aquí en nuestro programa. Todo mío. Adolfo, agradezco tu presencia y comienzo con un pedido de difícil cumplimiento. Que sintetices tu trayectoria y te detengas en las funciones que desempeñas en el Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT. ¿Qué es el INSIT? Aclarémosle a aquellos que nos están viendo. Bien, bueno, no. El INSIT es el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, que es una institución de triple dependencia. Depende de la Fundación INECO, del CONICET y de la Universidad Favaloro, ¿no? Y dentro de los múltiples laboratorios que subsume, está el nuestro, Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencia. Yo me desempeño como director científico del mismo. Y bueno, somos un grupo amplio y diverso de personas que colaboramos allí. En particular, mi principal rama de especialización es el estudio del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje humano. Mi primer título fue de traductor técnico científico en lengua inglesa, luego me recibí de profesor de inglés. En paralelo comencé a hacer mi formación, en principio de modo ad hoc y autodidacta, y luego ya en espacios formales en neurociencias cognitivas, en neurolingüística, a saber, aquella rama de las neurociencias cognitivas que trata de conocer la base biológica de los distintos procesos que subsume el lenguaje humano y la comunicación verbal humana, ¿no? Y bueno, luego comencé a interactuar con universidades de Estados Unidos, primero con la Universidad de Nueva York, como lingüista, digamos, de un grupo interdisciplinario que estudiaba funciones cognitivas en relación con el cerebro. Luego hice una instancia de formación en la Universidad Rice, en Houston, con el profesor Sidney Lam, una eminencia de la neurolingüística. Bueno, ya luego realicé mi tesis doctoral aquí en Argentina sobre la base neurocognitiva de la traducción. ¿Cuántos años tenés, Adolfo? Tengo 35. No desperdiciaste ni un segundo. No, desperdicié muchos, muchos, pero no nos metamos en eso mejor. A medida que leía tus publicaciones, necesité conocer una distinción que ahora te pido. ¿Qué es la mente y qué el cerebro? Bueno, es una pregunta compleja para empezar. Me obliga a llevar adelante algunas escandalosas síntesis y omisiones. Calculá que es una pregunta que ha meritado volúmenes enteros, tesis enteras, bibliotecas enteras, ¿no? Y para complejizar aún más la cuestión, en esa vasta biblioteca de respuestas que se ha ensayado, no se ha llegado a una
a una solución, una concreta, unívoca, ¿no? Hay múltiples formas de abordarlo. Sí te voy a decir algunas cosas que me parece podemos consensuar, ¿no? Primero, mente y cerebro son dos palabras del español y hay distintas palabras similares en distintas lenguas, ¿no? Esas palabras en distintas lenguas remiten más o menos a cosas parcialmente similares, pero ni siquiera remiten a lo mismo en distintas lenguas, ¿no? Y más aún, esas palabras dentro de una misma lengua se definen de modos muy distintos. Cuando uno dice mente y le pregunta, pone ese vocablo, digamos, en lengua de un psicoanalista, un psicólogo cognitivista, un comportamentalista o un neurocientífico, difícilmente estén hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Vamos a decirlo así, los seres humanos tenemos un conjunto de vivencias. Vivencias internas, vivencias interactivas, en contexto. Ahora mismo estamos teniendo distintos procesos, ¿no? Nos estamos comunicando, estamos recordando, vos estás anticipando qué es lo que vas a preguntar después, estás asintiendo con tu cabeza. Todo eso responde a un conjunto de procesos, ¿sí? Que podemos llamar mente. Pero en esos procesos no son disociables de un montón de fenómenos que ocurren a nivel cerebral, ¿no? Digamos, la mente y el cerebro son dos dimensiones de esas vivencias que llevamos, que llevamos a cabo. Son dos caras de una moneda, en el sentido de que son indisociables. Si vos querés pensar en un cerebro sin mente, tenés que pensar en un cadáver. Y si querés pensar en una mente sin cerebro, habrá que invocar alguna especie de inteligencia artificial o suscribir a algunas corrientes más posmodernistas de dudoso asidero que le adscriben conciencia y agentividad a cualquier objeto, cualquier entidad, ¿no? Creo que una buena forma de explicarlo así, de modo somero y sin entrar en disquisiciones filosóficas muy rebuscadas, es suscribir a algunas buenas analogías que se han propuesto. Eric Kandel, por ejemplo, uno de los grandes popes de las neurociencias, ganador del premio Nobel, supo decir que la mente es al cerebro lo que caminar es a las piernas, pero con un nivel de complejidad mucho más alto, ¿no? Es decir, podemos pensar en estas dos dimensiones, ¿sí? Simplemente como distintas formas de abordar esas vivencias. Algunos ponen más énfasis al describirlas, al estudiarlas, al investigarlas, al caracterizarlas, en los aspectos fenomenológicos, funcionales, si se quiere, de esas vivencias. Y otros ponen más énfasis en los aspectos biológicos y otros en su interrelación. Mente y cerebro son estas dos caras que difícilmente podamos disociar. Cuando decimos lenguaje, los neófitos nos referimos a lo que hace posible la comunicación. Pero sabemos que es más que eso. ¿Qué es y en qué etapa evolutiva del ser humano aparece? Bueno, nuevamente, no existe ni siquiera entre los lingüistas una única... Perdóname, antes que me respondas, porque sí, me quedé en la respuesta anterior. Ajá. ¿Podemos decir que la mente es algo abstracto, mientras que el cerebro no? Podrías decirlo. Estrictamente, ambos son constructos, son conceptos, y ambos son abstracciones. Cuando uno dice el cerebro qué es? No existe. Vos no podés tocar el cerebro, vos podés tocar un cerebro, en el mejor de los casos, ¿no? Al hablar del cerebro humano, no existe una entidad concreta que sea el cerebro humano, ¿me explico? En ese sentido, si bien el correlato o el referente de esa palabra, uno puede ubicarlo en objetos concretos, ¿no? Que son los que tenemos adentro de los cráneos, el concepto, el constructo cerebro humano es abstracto. La mente, por supuesto, también es un concepto abstracto, ¿no? Lo que uno puede pensar tal vez es una especie de gradiente de abstracción, ¿no? Donde si vos buscas un correlato directo, físico, del cerebro, podés encontrarlo, ¿no? Dentro del cráneo de cada persona. Y al hablar de la mente, ya depende de dónde vos te pares en estas disquisiciones que hablábamos al principio, ¿no? Pero se trata de dos abstracciones. Se trata de dos abstracciones, sin duda. Te preguntaba que el lenguaje es más que lo que hace posible la comunicación y en qué etapa evolutiva del ser humano aparece, antes de interrumpirte. Sí, sí, sí. Bueno, el lenguaje permite interrumpir, entre otras cosas, ¿no? Y eso está muy bien. Es una de las tantas cosas que nos permite hacer el lenguaje. Claro, nos sirve para comunicarnos, ciertamente. Hay algunos lingüistas que reconocen que el lenguaje sirve para comunicarse, pero no creen que esa sea su función y su, digamos, su motivación en el desarrollo de la humanidad primera, ¿no? Hay muchos autores, investigadores que consideran que la función primera del lenguaje es permitir la organización del pensamiento interno, ¿sí?
permitir dar organización, estructura, categorización a esas vivencias de las que hablábamos hoy, ¿no? Mientras que hay otros que dicen que en realidad pensar que solamente el lenguaje surgió con una necesidad de organización de nuestro mundo interno y que después solamente de modo epifenoménico, digamos, como una especie de cosa secundaria, ¿no? Como una especie de función parasitaria surgió la comunicación, es ridículo. Más que pensar en cuál fue el origen del lenguaje, creo que es a lo que podemos dar una mejor respuesta es a, bueno, ¿qué es el lenguaje, ¿no? O sea, bueno, el lenguaje es un sistema semiótico. Los seres humanos nos comunicamos de muchas maneras, ¿sí? Comunicamos, nos comunicamos desde que nacemos mediante llantos, mediante pataletas, ¿sí? Hoy por hoy nos comunicamos también, vos en este momento no estás hablando, pero te estás comunicando conmigo, ¿no? Al asentir con la cabeza, al mover, al sonreír, etcétera, ¿sí? Somos individuos y somos una especie con una gran pluralidad semiótica, diría yo. Nos comunicamos de múltiples maneras, con música, con números. Una de las formas en que nos comunicamos está mediada por el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje tiene un montón de características que lo tornan en un sistema de comunicación bastante particular, ¿no? Hay un conjunto de unidades que son morfemas y palabras, ¿no? Que se construyen mediante el ensamblaje de otro tipo de unidades, ¿no? Y que nos permiten, si bien esas unidades no son infinitas en sí mismas, uno podría hacer una especie de repertorio hoy por hoy, digamos, de las unidades disponibles. Las formas de combinar y la capacidad de producir ideas, enunciados, de referir a cosas del mundo posibles, concretas, pasadas, distantes, es infinita. Esa es una de las principales características distintivas del lenguaje humano, ¿sí? Lo que se ha llamado infinitud discreta. La capacidad de generar un conjunto potencialmente infinito de enunciados en función de un conjunto finito de recursos, ¿no? Y esto es una propiedad que no poseen otras especies. Es decir, la comunicación es algo que presumiblemente todas las especies poseen, algún sistema de comunicación, por más rudimentario que sea, ¿sí? Las abejas, por ejemplo, con distintos patrones de vuelo pueden comunicar dónde está la flor con más polen, ¿sí? O hacia dónde conviene dirigirse para construir un nuevo panal. Hay otras especies que se comunican mediante ondas tipo sonar, ¿no? Sobre las abejas todavía no hicimos un programa. Pero sobre las hormigas sí. Ajá. Y vimos más de las 9.000 especies que existen y cómo se comunican. Mira vos. Bueno, es que a eso voy, ¿no? Pero lo que la hormiga seguramente no posee es un sistema tan rico y potencialmente infinito, con capacidad de proyección, de imaginación, con distinciones entre dar órdenes, hacer preguntas, aludir a cosas que sucedieron o que no sucedieron, ¿sí? Eso es parte de la riqueza distintiva y específica de la especie humana, de esta semiótica particular a la que nos referimos. Adolfo, ¿el lenguaje tiene, además de funciones, metafunciones? Bueno, sí. Y ese es un término que está muy cargado de teoría, ¿no? Básicamente, el lenguaje tiene funciones. Por ejemplo, ¿qué es la función de algo? Es aquello para lo que sirve, ¿no? La función de un tenedor es pinchar comida, por ejemplo, ¿no? Bueno, el lenguaje tiene millones de funciones, ¿no? Por ejemplo, la primera sería comunicarnos. Ahí ya estamos en un nivel muy alto. Yo te lo llevo a, digamos, una instancia más micro, ¿no? El lenguaje a mí me permite, por ejemplo, nombrar este objeto, ¿no? Copa, mesa, camisa. Me permite describir un montón, decirte que estoy de acuerdo con algo, que no estoy de acuerdo con algo. Me permite solicitarte información, brindártela, negarte algo. Bueno, un montón de cosas. Ahora, esas millones de funciones que tiene el lenguaje, dentro de una teoría lingüística particular, que es la lingüística sistémico-funcional, cuyo padre fundador, uno de los mejores, si no el mejor lingüista que yo conozco, Michael Halliday, dice que se organizan esas millones de funciones en metafunciones, ¿no? Uno puede pensar que el lenguaje permite hacer unas tres cosas, básicamente, ¿no? Por un lado, crear lo que se llama un modelo del mundo y de la experiencia, ¿no? Tenemos unidades léxicas, palabras o conjuntos de palabras que nos permiten nombrar e identificar entidades del mundo, ¿no? Copa, mesa, etcétera. Las cosas que hacemos, no solamente los objetos, ¿no? Las cosas que hacemos, saltar, comer, pensar, imaginar, ¿no? Podemos crear una forma de referirnos a las vivencias internas y a las ocurrencias externas que suceden, ¿no? Pero también el lenguaje sirve para comunicarnos y para establecer, mantener y a veces malograr
lazos sociales, ¿no? Por ejemplo, el momento en que vos me haces una pregunta, vos estás adquiriendo un rol social. Vos te convertís en una especie de solicitante de información. Y automáticamente, en el acto de hacer la pregunta, me instituís un rol social, que es el de potencial oferente de información. Yo puedo escoger responder o no, pero se crea una dinámica social con roles definidos por el mismo acto comunicativo, ¿no? Y a su vez el lenguaje también, eso es lo que se llama la metafunción interpersonal, ¿sí? Y también el lenguaje permite organizar la información, en lo que se llama la metafunción textual, ¿sí? Yo puedo decir, puedo referirme a distintas cosas del mundo, pero puedo poner una en mayor relieve que otra. Yo puedo elegir decirte que Boca le ganó a River o que River perdió con Boca. Y según cómo estoy organizando esa información, puedo estar dándole mayor relieve a una cosa que a otra. La entonación, ¿no? La prosodia. Yo puedo agarrar y levantar mi voz para marcar algo, ¿no? Puedo bajarla para suavizar algún otro matiz de mi enunciado. El lenguaje también permite hacer eso mediante la metafunción textual. En la medida que el proceso de envejecimiento normal se desarrolla, algunas palabras resultan difíciles de evocar. Decimos que hay olvido, errores de memoria, etc. ¿Qué le está ocurriendo a la reserva cognitiva para que aparezcan esos síntomas? Bueno, si algo el cerebro no es, es una entidad estática, ¿sí? Es decir, constantemente el cerebro está adaptándose a lo que sucede en el entorno, necesariamente, y también el cerebro es muy susceptible de los cambios que entraña el paso del tiempo. Hay patrones de deterioro celular, digamos, que son propios de cualquier tipo de tejido por el paso del tiempo. Y en el cerebro no es la excepción en ese sentido. Por eso vemos que, claro, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, tal vez nos encontramos con que una de las, vamos a decir, características verbales del envejecimiento es esto, ¿no? La dificultad de encontrar ciertas palabras, ¿sí? Bueno, eso se llama anomia y es una de las muchas manifestaciones que tiene el envejecimiento, ¿no? En nuestro desempeño verbal y cognitivo, más generalmente. La reserva cognitiva a la que vos hacías alusión es, vamos a decir, la rueda de apoyo que tiene, ¿sí? Nuestra neurocognición ante ese declive inexorable que supone el paso del tiempo o, en casos más extremos, las patologías, ¿sí? Las enfermedades cerebrales, las lesiones cerebrales. La reserva cognitiva es esa capacidad de resiliencia, ¿sí? O de compensación que tiene el cerebro para minimizar ese declive que supone ya sea el tornarse más viejo o el presentar alguna patología. Y es un tema interesante. A nivel lingüístico, algo muy interesante es que hay un conjunto de investigaciones, yo te diría en los últimos 10 años, que se han ido acumulando, y que sugieren que uno de los factores que podría contribuir a aumentar esta reserva cognitiva es el bilingüismo. Te iba a preguntar, no es tu campo, pero te iba a solicitar si podías decirnos si hay algún tipo de prevención, ¿no? Bueno, mira, es una de las cosas que trabajamos, de hecho. O sea, hay varios factores, factores neuroprotectivos o neuroprotectores, que hay distintos estudios que sugieren que podrían contribuir a la reserva cognitiva. Es decir, a darte un poquito más de nafta extra ante ese deterioro que supone el paso del tiempo o las patologías, ¿no? Algunos no tienen que ver con el lenguaje en sí. La ejercitación, ¿no? El ejercicio físico, el establecimiento de lazos sociales activos, el desarrollo de actividades intelectuales sostenidas en el tiempo, la formación musical. Hay estudios que muestran que hay distintas experiencias vitales que parecen conferir una especie de apoyo en ese sentido. Pero a nivel lingüístico, uno de esos factores parece ser el bilingüismo. Es decir, el hecho de apropiarse de una segunda lengua o más, ¿sí? Y utilizarla asiduamente, ¿no? Hay un conjunto de investigaciones en las que se hace lo siguiente. Se toman pacientes con enfermedad de Alzheimer de las bases de datos de un hospital, por ejemplo, ¿no? Y se los divide en los pacientes con enfermedad de Alzheimer que eran bilingües, hablantes de más de dos lenguas, de dos o más lenguas, digamos, ¿no? Y monolingües, personas que solo manejaban una lengua. Y lo que se hace es, uno puede ver cuáles son las edades en las que un grupo y otro manifiesta los primeros síntomas de Alzheimer, ¿no? Bueno, hay unas cuantas investigaciones que han mostrado que los bilingües, en comparación con los monolingües, tienen un retraso
en el inicio de la aparición de esos síntomas de aproximadamente 4,3 años, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, hay un conjunto de investigaciones que han intentado hacer comparaciones entre los bilingües y los monolingües y no han hallado esas ventajas, ¿no? Pero lo cierto es esto. No existe al día de la fecha una sola investigación que haya mostrado que el bilingüismo es pernicioso, es negativo para la reserva cognitiva. Entonces, la buena ejercitación, el mantenimiento de lazos sociales activos, el desarrollo de actividades intelectuales, sobre todo aquellas que te sacan de tu zona de confort, aquellas que te exponen a adquirir habilidades nuevas, y posiblemente el bilingüismo son apuestas razonables, ¿sí? Incluso cuando no podemos decir 100% que eso te va a garantizar una mayor reserva cognitiva, hay una probabilidad de que así lo sea, y en el peor de los casos, si no lo logra, por lo menos te está llevando alguna experiencia vital que de por sí es valiosa. Adolfo, ¿existe relación entre el lenguaje y la experiencia corporal de los sujetos? Pero te pido si me lo contestás después del corte. Muy bien. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día, aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto, el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes de irnos al corte, te preguntaba si existía relación entre el lenguaje y la experiencia corporal de los sujetos. No lo sabes, pero acabas de responder esa pregunta. Fíjate que la ibas haciendo y con tu mano, ¿sí?, ibas haciendo un gesto, ¿sí? Necesariamente. Yo vengo observando las tuyas, que están son en muy constante inquietas. Movimiento. Ya lo sé, sí. Pero absolutamente. Fíjate que en cualquier instancia comunicativa el cuerpo no está estático, ¿sí? Y más aún, los movimientos del cuerpo no son azarosos, ¿sí? Uno no es una especie de muñeco inflado digamos, bajo el viento, ¿no?, mientras se va comunicando. Los gestos corporales durante la comunicación verbal cumplen distintas funciones. En algunos casos son de apoyo de la información que se está comunicando verbalmente, ¿sí? Y en algunos casos es de complemento de esa información. Imagínate, yo te digo, por ejemplo, bueno, mañana te llegamos un tubazo, ¿sí? Y acá tenemos una especie de representación icónica de que viene a apoyar aquello que te estoy comunicando verbalmente. Pero yo también te podría decir, bueno, mañana, Juan, no te olvides, ¿eh? Y ahí de repente este gesto de por sí está supliendo una parte de información que verbalmente yo no hice explícita, ¿no? En ese sentido, sucede cotidianamente. De hecho, hay algunas teorías que son debatibles, pero que dicen que en realidad el lenguaje humano es una especie de exaptación, es una especie de ampliación de un sistema de comunicación más primigenio que era eminentemente gestual en la evolución del ser humano. Fuera de eso, hay algunas ramificaciones que son muy interesantes de esto. Si uno ve, por ejemplo, el desarrollo de un niño, el desarrollo de las habilidades lingüísticas de un niño, sus capacidades de comunicación gestual, de gestualización, son un muy buen predictor de sus habilidades de comunicación verbal. La cantidad de palabras que desarrolla y en qué momento de la infancia llega a ciertos hitos o ciertos niveles de desarrollo léxico. Y una de las líneas de investigación que llevamos nosotros adelante tiene que ver con explorar los lazos más íntimos, biológicos, entre este cruce entre la corporeidad y el lenguaje. Durante mucho tiempo,
distintas corrientes lingüísticas trataban de presentar al lenguaje en términos cognitivos, si quieres cerebrales también, como una especie de caja aislada, ¿sí? Un sistema de dominio específico, cuya lógica y su organización y sus procesos nada tenían que ver con la organización y el proceso, y los procesos de otros sistemas cognitivos, como el olfato, como los sistemas que te permiten mover los brazos y demás. Parece ser que esa idea es muy equívoca. Y por el contrario, el lenguaje está consustanciado y está constantemente echándole mano a un montón de mecanismos cognitivos que en la filogénesis, digamos, ¿sí? En la evolución de la especie humana y en la ontogénesis, en la evolución de un individuo, lo preceden. Por ejemplo, hay estudios que muestran que cuando vos escuchás una palabra que alude a un movimiento corporal, ¿sí? Tenés parte de los circuitos cerebrales que contribuyen a que vos comprendas esa palabra, la puedas procesar, o incluso cuando la producís. Parte de esos circuitos que contribuyen de modo diferencial son aquellos circuitos que a vos te permiten mover el cuerpo. Entonces, uno puede ver la actividad de la corteza motora del cerebro, aquella que a mí me permite hacer esto, y vamos a ver que tiene mayor contribución cuando uno está procesando palabras como saltar, caminar, agarrar, que cuando uno está escuchando palabras como copa, que remiten a una entidad estática, o verbos que no remiten a acciones corporales, como imaginar, pensar, desear. Eso de por sí es muy interesante. Nosotros hemos desarrollado una buena línea de investigación en este sentido. Hemos visto que esta dinámica, esta interacción entre el cuerpo y el lenguaje, afecta cuestiones básicas de nuestras acciones cotidianas. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo al teclado. Si yo estoy escribiendo, la escritura es un muy buen modelo para estudiar esto, porque es una actividad en la que naturalmente... Te estoy mirando escribir, ¿eh? Exactamente, ¿no? Pero fíjate eso, es una actividad lingüística en la que la actividad motora está consustanciada necesariamente con el proceso lingüístico, ¿no? Y es más aún, por un tal vez accidente o capricho histórico, vaya uno a saber, no escribimos con la boca, no escribimos con los pies, escribimos con las manos, ¿no? Nosotros hicimos un experimento en el cual le pedíamos a personas que escribieran, que copiaran verbos de tres tipos. Verbos que aluden a movimientos manuales, como agarrar, firmar, cosas que haces con las manos, ¿no? Verbos que aluden a movimientos no manuales, como saltar, caminar, besar, cosas que haces con otras partes del cuerpo. Y verbos no motores, como imaginar, desear, que remiten a procesos abstractos, cognitivos o afectivos de distintos tipos. Y una cosa interesante es que si vos ves cuánto tiempo uno tarda en planificar la rutina para escribir una palabra, ¿no? Todos los verbos que aluden al movimiento, vos tardás más tiempo en planificar su escritura que los que no aluden al movimiento. Y los que aluden a movimientos manuales, vos tardás aún más tiempo para planificarlos que aquellos que no aluden a movimientos manuales. Eso nos dice mucho sobre la integración, la sinergia neurocognitiva entre el lenguaje y el movimiento. Básicamente, ¿por qué tardo más tiempo en escribir, en planificar la escritura de un verbo que alude al movimiento de la mano? Porque hay un conjunto de circuitos que está haciendo dos cosas ahí. Yo el circuito motor le estoy pidiendo mover los dedos, ¿sí? Porque tengo que escribir, pero aparte estoy diciendo, bueno, y ayúdame a procesar el significado de esta palabra, que alude a la misma parte del cuerpo que estás moviendo. Te pido dos cosas a la vez, el resultado es, bueno, me retraso, ¿no? Y esas pequeñas cosas que parecen así intrascendentes nos permiten entender cómo se organiza el lenguaje a nivel neurocognitivo, ¿no? De repente esa idea más de antaño que te decía de que el lenguaje era una cosita encapsulada y que jugaba por sus propias reglas va cayendo, y ahora entendemos que para comprender bien cuál es la base, el basamento, el sustrato del lenguaje a nivel cerebral, tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia. Permitime reiterar la lógica de la pregunta anterior. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro en enfermedades como la fascia, donde el trastorno del lenguaje se hace evidente? Bueno, suceden varias cosas, o pueden suceder varias cosas, ¿no? Básicamente porque, primero porque la afasia es un término algo inadecuado, en el sentido de que bajo ese singular uno puede pensar que hay una única manifestación. En realidad hay muchos tipos de afasia, ¿no? Que son muy distintas en su sintomatología, en cómo se manifiestan lingüísticamente, ¿no? Algunas afasias se caracterizan por presentar mayores déficits, dificultades en tareas de producción verbal, ¿sí? Mientras que las habilidades de comprensión se mantienen relativamente más preservadas. Y otras tienen un patrón opuesto. También hay afasias en las que, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, ¿no? La capacidad de encontrar palabras, ¿sí? Está más afectada que otras. Algunas afectan más la sintaxis, otras más las habilidades fonológicas y demás. Entonces, lo primero, no hay tal cosa como la afasia, sino las afasias, ¿no? Y por otro lado, las afasias, incluso si uno dice, bueno, un mismo tipo de afasia, ¿no? Las afasias no fluentes, por ejemplo, ¿sí? O afasias de Broca. Bueno, las causas
digamos, de daño cerebral que pueden llevar a una afasia pueden ser muy variadas también. Puede ser un accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Puede ser algún tipo de infección cerebral, puede ser un tumor. Entonces hay distintos caminos que pueden llevar a distintas afasias o a una misma afasia. Lo que caracteriza a la afasia básicamente es un trastorno de las habilidades, de algún subconjunto de habilidades lingüísticas, ¿sí? Y ese trastorno, si bien nunca es totalmente selectivo, no hay tal cosa como una enfermedad cerebral que solo afecte el lenguaje y deje todo lo demás intacto, ¿no? Sí tiene como principal manifestación esas habilidades lingüísticas. Y se da canónicamente por una lesión en ciertas áreas del cerebro que hoy sabemos estar muy asociadas a estos procesos, ¿no? También hay afasias que son neurodegenerativas. Es decir, a diferencia del ACD, en la cual digamos, vos tenés o una lesión cerebral focal, ¿no? Te pegaste un golpe en la ducha o te clavaste algo en la cabeza y eso daña cierta área cerebral, eso va a generar una lesión focal y mayormente estática, ¿sí? Pero hay enfermedades neurodegenerativas, que algunas pueden tener causas idiopáticas, otras pueden tener causas genéticas, pero lo que las caracteriza es que el cerebro, paulatinamente, distintas estructuras se van atrofiando, se van degenerando más y más y más. Y algunos de esos patrones de degeneración cerebral también tienen como manifestación cardinal las habilidades lingüísticas. Pero la afasia, su etimología del griego, remite a no, fascia habla. Pero eso también es una mala guía, ¿no? Porque de hecho muchas afasias no se caracterizan por trastornos del habla, sino de otras habilidades receptivas de la comprensión. Es un conjunto de trastornos que es abordable. Hay terapias de distinto tipo para los pacientes afásicos que permiten rehabilitar parcial o totalmente su cuadro, según en qué momento de la vida lo tuvieron, según cuál fue la causa, ¿no? Si fue una ACV de un tipo o de otro. Y en ese sentido, realmente, la neuropsicología, las neurociencias cognitivas, la neurolingüística, han mostrado tener una contribución concreta a la sociedad. Si uno ve cuáles eran el conjunto de herramientas de los que disponíamos para tratar un cuadro afásico hace 40 años, 50 años, realmente nos encontramos en inferioridad de condiciones de lo que tenemos ahora. Presumo que por tu trabajo eminentemente científico, el diálogo con otras ciencias y con otros científicos será constante. ¿Es posible establecer un orden de importancia en la relación de tu especialidad con otras ciencias o entre tu especialidad y otras ciencias? Solo si le queremos dar lugar al ego y a los sesgos propios de la formación de uno, ¿no? ¿Tan así? Y sí, definitivamente. Mira, si uno agarra un conjunto de libros de lingüística al azar, ¿sí? Vas a ver que es un lugar común que los lingüistas digan, bueno, el lenguaje es la facultad más compleja y distintiva de la especie humana, ¿no? Y es lo más complejo que puede hacer el cerebro humano. Luego agarrás un libro sobre el sistema visual, ¿no? Y el tipo que se dedica a estudiar el sistema visual te va a decir, nada es más complejo en la cognición humana que el sistema visual, ¿no? Y alguien que estudia el sistema motor te va a decir, nada más complejo que coordinar, ¿no?, distintas partes del cuerpo en movimientos, en entornos que son dinámicos y demás. Sí, hay un, digamos, sesgos que tienen que ver con los lugares desde los que uno se para para concebir sus objetos de estudio, para decir sobre ellos. Lo que tienen las neurociencias cognitivas, que es el lugar donde operamos en nuestro laboratorio, es que realmente promueve una sinergia entre disciplinas cierta, necesaria, indispensable, ¿no? Y esto es interesante porque hay una diferencia entre la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, ¿no? Digamos, hay muchas disciplinas, digamos, que se jactan de interdisciplinarias y son multidisciplinarias. Es decir, porque le echan manos un montón de cosas, pero nunca las ponen en diálogo real, ¿sí? Y algunas utilizan este mote y en realidad ni siquiera le dan mucha cabida a otras disciplinas. Las neurociencias cognitivas constantemente obligan a esto. Básicamente porque vos, para llevar adelante un estudio, si vas a estudiar algo sobre el lenguaje, ¿no?, tenés que conocer cómo se organiza el lenguaje, ¿sí? Cuestiones formales, estructurales, a nivel sintáctico, léxico, fonológico, sobre lo que quieras estudiar. Pero también tenés que tener idea de psicometría y de diseño experimental para hacer un experimento que sea válido, confiable y replicable. Bueno, para eso hay que tener habilidades de programación, porque el experimento hay que generar un script para que vos lo puedas llevar a la computadora y llevarlo adelante. Bueno, a su vez hay que tener, si queremos medir actividad cerebral, hay que tener conocimiento sobre cierta técnica de medición cerebral, electrofisiología o alguna técnica de neuroimagen, ¿sí? Si quieres hacer un estudio de estimulación sobre mecanismos de estimulación cerebral, no invasiva o invasiva, según lo que sea.
Luego surgen los resultados. Bueno, esos resultados hay que someterlos a análisis estadístico, ¿sí? Y para interpretar qué pasa a nivel cerebral hay que tener conocimientos biológicos. Y después hay que saber escribir y reportar eso. Entonces, para cada uno de los proyectos que llevamos a cabo en el laboratorio, los que son sobre lenguaje, o sobre cognición social o sobre memoria, siempre tenemos un conjunto de personas que son las que poseen estas competencias de modo distintivo, ¿no? Uno va aprendiendo un poquito de todo, pero nunca llega a dominar todo. Y eso es, las neurociencias son muy democráticas y plurales en ese sentido, ¿no? Entonces, cualquiera de estos proyectos va a saber que necesariamente supone que nos pongamos a trabajar estadistas, biólogos, lingüistas, psicólogos, programadores, todos para poder llevar a cabo un solo proyecto. En el mismo orden de cosas que venís respondiendo, digo que sos coautor de una publicación de PAUI2 titulada ¿Qué son las neurociencias? ¿Cuál es el aporte de las neurociencias al estudio del lenguaje? Bueno, se te cayó todo, dijiste, bueno, como diciendo sí, que me sí, pide. Sí. Claro, ¿no? No, es que no es que no haya una respuesta, son muchas, ¿no? Entonces voy a tratar de organizarlas. Mira, hoy te daba uno de esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, desterrar, las neurociencias fueron críticas para mostrar que el lenguaje está enraizado en sistemas cognitivos que no son estrictamente lingüísticos, ¿sí? Que los significados que comprendemos y que compartimos mediante el lenguaje dependen de nuestra experiencia corporal, no necesariamente lingüística, ¿no? Como por ejemplo esta relación que te decía que había entre aquellas palabras que aluden al movimiento y los sistemas cerebrales que te permiten aprender y llevar a cabo movimientos. Las neurociencias nos han permitido comprender también, por ejemplo, cuál es la cronometría de los procesos lingüísticos. ¡Epa! ¿Qué es esto? Yo te estoy hablando ahora, ¿sí? Y hay un montón de cosas que están pasando en esa experiencia lingüística. Primero hay partículas físicas que están atravesando el aire y están llegando a tu oído, ¿no? Luego vos esas señales las estás interpretando como lenguaje. Esto es implícitamente, no tenés que ser consciente de ello, ¿no? Pero entendés que estos sonidos que salen son distintos de un aplauso, un golpe que yo hago, un perro que ladra, ¿no? Pero luego esas unidades, ¿sí?, fonológicas, vos tenés que lograr integrarlas y decir, bueno, estos no son fonemas, digamos, azarosos, ¿no? Sino que acá hay unidades, son morfemas y palabras, que vos las reconocés, digamos, como cosas que, a las que ya estuviste expuesto. Y esas unidades vos las podés asignar a significados particulares. Y aparte, para entenderme, vos tenés que ir hilvanando, ¿sí?, las palabras que yo pongo en cierto orden y ver cómo se relacionan una con otra. Gracias a las neurociencias y las técnicas que tienen alta resolución temporal, como la electroencefalografía, y en particular la técnica asociada de potenciales evocados, las neurociencias nos permitieron entender a cuántos milisegundos, desde que vos escuchás una palabra, se lleva a cabo los procesos dominados por la parte fonológica, cuánto tiempo tarda uno para acceder a distintos tipos de significado, cuáles son los tiempos que requiere el cerebro para que esa información se integre en el marco de la oración en que apareció. Eso se podía hacer hasta la irrupción de las neurociencias de modos menos precisos. Y así como eso, digamos, entender cuáles son las distintas áreas cerebrales que participan de distintas tareas lingüísticas, la neuropsicología, antes de que tuviéramos acceso a registros cerebrales en vivo, en tiempo real, ya nos permitían tener buenos indicios de esos. Pero gracias a la posibilidad de ver cómo, por ejemplo, distintas áreas cerebrales tienen un mayor requisito hemodinámico, es decir, requieren mayor flujos metabólicos mayores para poder llevar adelante los procesos que llevan, pudimos refinar mucho la cartografía cerebral del lenguaje. Y ahora el gran desafío es ver cómo las neurociencias nos van a ayudar a, más allá de las contribuciones teóricas, conceptuales, de ver cómo se organiza este fenómeno, ver cómo podemos lograr aplicaciones, cosas que nos permitan enfrentar problemas reales del mundo. Una de las cosas que estamos haciendo en ese sentido es, vuelvo a esta relación entre las palabras que aluden al movimiento y los circuitos motores, ¿no? Nosotros nos preguntamos, bueno, ya que existe una relación tan íntima entre esas palabras que aluden al movimiento y los circuitos motores, ¿no tendremos ahí un atisbo, una pista para ver si los sistemas motores de una persona están funcionando bien o mal? Y lo que hemos hecho en distintas investigaciones es trabajar con pacientes que tienen patologías neurodegenerativas motoras, como la enfermedad de Parkinson, o la enfermedad de Huntington, o ataxias cerebelosas, ¿no? Y lo que encontramos, muy, muy resumidamente, es que los pacientes que tienen enfermedades cerebrales, que se caracterizan sobre todo por afecciones del movimiento, tienen déficits diferenciales o selectivos
en comprender las palabras que aluden al movimiento. Y más aún, algunas de estas enfermedades son hereditarias o por lo menos genéticas. Es decir, que hay personas que por mutaciones que tienen en su genoma o por antecedentes familiares tienen una cierta tasa de riesgo de desarrollar una de esas enfermedades cerebrales, como el Parkinson o el Huntington, ¿sí? Entonces, en algunas investigaciones hemos evaluado pacientes que ya tenían la enfermedad y encontramos estos déficits específicos, ¿no? Pero también evaluamos a los parientes, ¿sí?, de primer grado de estos pacientes, que a todas luces no tienen todavía la enfermedad, ¿sí? Pero sabemos que, por estas cosas que te mencionaba, las pueden tener. Exacto. Y lo que es muy llamativo y promisorio, por ahora promisorio, es que ya en varios estudios que hicimos encontramos que incluso en esos pacientes que están en riesgo, todavía no tienen enfermedad, encontramos esos déficits selectivos. Entonces, fíjate cómo estudiar la organización del lenguaje te permite generar una hipótesis, como por ejemplo, tal vez haya una relación muy específica entre este tipo de palabras y estas estructuras cerebrales, y con eso generar, primero, ver si eso está afectado en un paciente, y después ya generar una idea traslacional o aplicada más específica, que es, a lo mejor tengamos en esta relación una herramienta que esperemos, cuando podamos testearlo mejor y más, con más replicación, nos permita contribuir a la detección temprana, preclínica, de una enfermedad neurodegenerativa motora antes de que suceda. Pero quiero enfatizar esto. Si bien tenemos mucha evidencia en ese sentido, no podemos darlo aún por cierto. Pero sin las neurociencias, difícilmente habríamos llegado a esas contribuciones. ¿Sabes que el título de uno de tus libros me produjo especial curiosidad? Me refiero a incierta forma. ¿Es imposible conocer verdades sobre el mundo? Posiblemente. Ese libro es un libro de relatos, de cuentos, ¿sí? Hace tiempo que no me doy los espacios para escribir literatura. Lo hice en dos ocasiones. El primer libro es, por suerte, bastante ignoto e inconfesable. Y ahí debe mantenerse. ¿Por qué por suerte? Por suerte, sí, porque con total objetividad te digo que eso es un mal libro. Este segundo es más tolerable, ¿sí? Y la tesis de ese libro son distintos cuentos, ¿sí? Pero ponen algunas tesis filosóficas digamos, enmascaradas en narrativas y demás. La idea es que, sí, tal vez conocer el mundo, podemos llegar a conocer el mundo tal cual es. Eso primero te pone frente a una pregunta, que es si el ser humano realmente puede acceder al mundo tal cual es, o si lo que vemos del mundo es lo que el cerebro humano hace del mundo, ¿no? Yo me vuelco por lo segundo. Y por otro lado, tu cerebro, mi cerebro, nuestra cognición, nuestras experiencias de vida son distintas, ¿sí? Entonces, una de las tesis de ese libro es que, en realidad, cuando yo digo algo sobre la copa, o digo algo sobre una película que me gustó o no, digo esta película es buena, esta película es mala, esto es rico, esto es feo, en realidad hay un juego del lenguaje que es curioso ahí, porque yo no estoy diciendo nada sobre la copa en sí, ni sobre la película en sí, estoy diciendo más sobre mí, ¿sí? Si la película fuera realmente buena o mala, solo uno de los dos tendría razón, ¿no? Y no necesariamente es así. Creo que hay, a veces pensar en verdades últimas es algo demasiado ambicioso, y tengo para mí que eso de las verdades últimas es algo que le cabe mejor al saco del dogma, la ideología o la religión, que al de la ciencia, que tiene que asumir por defecto que siempre hay un espacio de incertidumbre, que una buena hipótesis o un resultado confirmatorio no significa haber dado con la verdad última de nada, ¿no? Lo curioso, en última instancia, es que a pesar del espacio de incertidumbre incógnita en que se mueve la ciencia, digamos, las cosas avanzan y la especie humana vive cada vez más, la expectativa de vida ha avanzado, los aviones vuelan más rápido, los celulares son más efectivos, las terapias del lenguaje son más robustas, ¿sí? Eso no puede ser azar. Y lo que es curioso y lo más llamativo es que parece ser que no hace falta que la ciencia sea perfecta y quede con verdades últimas para que, a pesar de sus hilachas y sus errores, tenga consecuencias aplicadas, tecnológicas, translacionales, positivas y concretas. Para finalizar, Adolfo, le pongo signos de interrogación a una afirmación que te resultará conocida. ¿Los presidentes también se emocionan? Bueno,
estás aludiendo a un, bueno, a un par de capítulos que escribimos con, bueno, mi gran amigo y colega Agustín Ibáñez en un libro que se llama Neurociencias para Presidentes, ¿no? Sí, los presidentes se emocionan, por supuesto, ¿no? Lo que es interesante de ese trabajo que escribimos es que muestra que hay un vínculo entre las emociones y un montón de procesos. De nuevo, las emociones no están aisladas, ¿no? En tu experiencia, en tu corporeidad, ¿no? Cómo vos te emocionás o no depende de un montón de estos procesos que están sucediendo a tu alrededor, ¿no? La música que estás escuchando o no, si alguien te dijo algo bueno o algo malo antes. Y las emociones también empapan un montón de otros procesos, ¿sí? Por ejemplo, la forma en que hablas, las palabras que elegís. Si vas a recordar mejor o peor un evento. Sí, los presidentes se emocionan en este sentido. Y también lo que es interesante es que hay un conjunto de estudios que muestran vínculos en que, según las afiliaciones ideológicas de una persona, uno parece que podría encontrar distintos patrones emocionales. Hay gente que reacciona de modo distinto con, vamos a decir, reacciones afectivas, a veces contrastivas, ante una misma escena, como algo escatológico o una escena muy cruenta, ¿no?, de un accidente y demás. Hay estudios que muestran que si uno se siente más escandalizado o menos, si uno declara que se siente más horrorizado o menos, uno puede asociar eso bastante bien a distintos perfiles ideológicos. No digamos a cuáles, para no herir a nadie, pero está el libro para cotejarlo. ¿Qué significa esta expresión que constantemente haces? No lo sé. Y me voy a escudar en que yo estudio el lenguaje, que es apenas una de nuestras semióticas, y la gestualidad por ahora me escapa. Tal vez vos puedas decírmelo como estuviste observando. Adolfo, muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómodo. Absolutamente. Muchas gracias, Juan, por el espacio y, bueno, hasta la próxima. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.